Omni Vatis et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibor altare Dei. Iudica me Deus sedicione causa mea decente nob santa ab homini inique dolor sora me. Emite lucem tuam veritatem tuam ipsa mea deduxerum deduxerum. In montem santum tuum et in tabernacula tua. Confitebor tibi incidera, Deus, Deus meus, quare tristesses anima mea, quare conturbas mea. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Intruibor altare Dei. Auditorium nostrum in nomine Domini. Confitur de Onipotente Beata Maria, Sancta Virgine, Beata Michele Arcangio, Beata Nuova Baptista. Sanctus Apostolis Petro Paulo Unibus Sanctus Evobis Fratres, quia peccabis nemis cogitatione verbor opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Sancta Virgine, Beata Michele Arcangio, Beata Nuova Baptista. Sanctus Apostolus Petro Paulo Omnes Sanctus Evobis Fratres, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Amen. Misereatri vest unipotens Deus, mis peccati vest subeduca vossa vita meter. Urgentiam solutionem remissionem peccatorum nostrum, tribua nobis unipotens misericordes Domini. Deus tu conversu vivificabis nos. Ostende nobis Domini misericordiam tuam. Domine exaude rationem meam. Dominus vobiscum. Oremos. Benedicta sit Santa Trinitas sarque in divisa unitas, confitebimur ei quia fecit nobiscum misericordiam suam. Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicurare in principio nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Benedicta sit Santa Trinitas arque in divisa unitas confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis Deus Pater omnipotens, Domini Filii unigenite Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostrum. Qui sedes ad aestram patris miserere nobis. Quoniam tu solus santus, tu solus Dominus, solus altissimus Iesu Christe, cum Santo Spirito in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, quia dedisti famulis tuis in confessione vere fide eterni trinitatis gloria agnoscere, et in potentia maiestatis adorare unitatem, quosum usure iusem fide firmitatem, ab omnibus semper muniamur adversis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vive regna tate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Romanos. Qué abismo de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus juicios y qué irrastreables sus caminos.
¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen y camino y término de todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Benedictus es Domini in tueris abyssus, es sede super querubim. Benedictus es Domini firmamento celi, laudabilis in secula. Aleluya, aleluya. Benedictus es Domini Deus patrum nostrum, laudabilis in secula. Aleluya. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Les recuerdo que este jueves celebramos la fiesta de Corpus Christi y habrá misa aquí en la iglesia a las 5:30 de la tarde. Y también estos dos meses de junio y julio estará con nosotros el seminarista José Muñoz, que es de aquí, de la parroquia. Lo pueden saludar o ver después de la misa. Bien, pues hoy celebramos el fondo, la causa de nuestra existencia, de nuestra redención, de nuestra santificación, que es la Santísima Trinidad, que es el misterio de los misterios. Tres personas unidas en una sola divinidad. Lo que cada una de ellas tiene en común es que conoce y ama a las otras dos personas. Y eso es lo que forma su unidad, su comunión. Y a esa comunión, Dios, la Trinidad, nos invita a cada uno de nosotros a vivir. Por eso se nos dio estas dos facultades de la inteligencia y de la voluntad, para que conozcamos a Dios y para que amemos a Dios. Que en eso consiste la vida, conocer y amar a Dios. Lo demás no tiene importancia. Lo demás no tiene importancia. Sí. Entonces, vivimos todos en dos mundos diferentes: el mundo visible de las cosas, de los acontecimientos, de las personas, que para verlo, para darnos cuenta de la existencia de este mundo, lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos y contemplar su belleza, su orden, su inmensidad. Está allí sin nosotros hacer ningún esfuerzo, y ese mundo se nos impone. Por ejemplo, cuando estamos pequeños, desde que nacemos, parece como si de este mundo visible dependiéramos tanto,
que lo llegamos a considerar como si fuera nuestro ídolo, nuestro único Dios, como si no hubiera lugar para otro mundo. De allí que la realización de la existencia de otro mundo es sinónimo de maduración, de crecimiento. Porque no es posible que mayores de 7 años consideren que el único mundo que existe es este que vemos y tocamos. No puede ser así. Sí, entonces, todo lo que nuestros ojos ven forma un mundo inmenso que llega hasta las estrellas. Está en todas partes y no pareciera dejar espacio para otro mundo. Sin embargo, a pesar de este mundo universal que contemplamos, existe otro mundo, igual de extenso y próximo a nosotros, y más maravilloso y más excelente, que es el mundo de Dios o el mundo invisible. De tal forma que en torno nuestro se mueven, caminan, suben, bajan, guían, protegen, afectan, matan, desordenan, embellecen, afean, salvan, condenan otras entidades, de las cuales no nos damos cuenta y nunca tomamos en consideración. Es otro mundo que los ojos no alcanzan a ver, sino solo la fe, solo con la facultad de la fe, con la virtud de la fe. Sí, pero consideradas todas las cosas, este mundo invisible es el más excelente, porque allí vive en primer lugar el principio de todo lo que existe, que es Dios, omnipotente, que es más real que cualquiera de las cosas que vemos a través de los sentidos. Sin embargo, no lo vemos, no lo escuchamos, no hacemos más que ir detrás de Él como a tientas, por la virtud de la fe, pero sin llegar a encontrarlo. Parece entonces que las cosas visibles no son sino una parte secundaria de los seres que nos rodean. Las cosas que vemos y tocamos son la parte secundaria de la existencia en la que vivimos. ¿Sí? Entonces, no tenemos experiencia sensible de la presencia de Dios, sin embargo, Él vive para siempre. ¿Sí? En este mundo invisible están también las almas de los fieles difuntos, nuestros familiares que han muerto, que lo único que ha pasado es que ya no tienen con qué comunicarse físicamente con nosotros, pero sobreviven. Lo habitan también todos los ángeles, tanto buenos como malos. Sí, los ángeles buenos se ocupan de nosotros, nos guían, nos protegen, son nuestros servidores, y lo único que quieren es hacer posible que nosotros heredemos la salvación. Y todo cristiano tiene derecho a esta protección, a esta guía que viene de los ángeles. Son nuestros servidores, nuestros compañeros, nuestros colaboradores que velan y defienden a cada uno de los bautizados. Y tenemos también los espíritus del mal que habitan entre nosotros por millones y millones, como lo dice la Sagrada Escritura. Ellos son los que controlan la inmensa mayoría de los acontecimientos malos en este planeta y son los que influyen en la inmensa mayoría de los hombres en este planeta. Ya, por ejemplo, sabemos que casi el 30% de los habitantes de este país,
casi el 30% de los que habitan este país tienen alguna influencia del mal, ya sea por vejación o por obsesión con el demonio. ¿En qué consiste la obsesión? Consiste en tener, sin poderlos controlar, tener deseos o pensamientos negativos de la vida, de uno mismo y de los demás. Por eso es que la gente se enferma por esta obsesión que produce la presencia del demonio en el casi 30% de los habitantes de este país. No porque no los veamos significa que no existen. Está el mundo de los animales. ¿Quién de nosotros conoce el mundo de los animales? Que es un mundo inferior. ¿Sí? Entonces, dice San Pablo, no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las cosas visibles son pasajeras, las invisibles son eternas. ¿Sí? Entonces, San Pablo nos aconseja a no poner nuestros ojos en las cosas visibles, sino que ellas nos lleven al amor de lo invisible, como San Pablo mismo lo dice. ¿Sí? So, las cosas visibles no están para contemplarlas, sino para que viéndolas solo, de forma simple, nos conduzcan al amor de lo invisible. Pues así es el reino de Dios, escondido detrás de todo lo que vemos. Y ese reino se manifestará en el momento oportuno. Los malos, todos los que producen, promueven y provocan el mal en este mundo, se creen señores y dueños de este mundo y que controlan todos sus movimientos. Sin embargo, todos ellos son controlados por el mal. Pero llegará un momento en que Dios manifestará su gloria y este mundo que conocemos, que tocamos, que vemos, desaparecerá. Y Cristo vendrá en el último día en la gloria de su Padre con todos los ángeles, como dice el Evangelio de San Mateo. Entonces, el brillo de este mundo pasará, desaparecerá. Entonces, el Señor ha escondido en lo visible de este mundo, los ángeles, los santos, un mundo glorioso, una morada divina. Ha escondido allí todas estas maravillas perennes, misteriosas, maravillosas e incomprensibles. Pero este mundo desaparecerá. Tarde o temprano desaparecerá. Por eso no podemos apegarnos a Él ni depender de Él como si fuera lo único que existe. So, ya podemos llamar felices a quienes Dios haya destinado a contemplar este otro mundo, el mundo de Dios. Felices porque dice San Pablo que ni oído yo, ni ojo ha visto jamás lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. So, ni siquiera podemos imaginarnos los sentimientos de quienes, habiendo muerto en la fe, despierten a esta gran felicidad. Entonces, en ese momento la vida comienza, en este otro mundo sobrenatural, sobrenatural y divino, al que hemos de acostumbrarnos a ver, a tratar, a procurar, a amar. So, mientras tanto, fijemos nuestra vista en las cosas invisibles, en las que duran para siempre. Y vivamos este momento de vida que tenemos agradeciéndole a Dios todo lo que nos ha dado, todos los beneficios que hemos recibido a través de la gracia que nos ha merecido Cristo.
por su muerte y resurrección. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Deum unigenitum. Eres Pater natam ante omnia saecula, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genito non factum, consustancialem Patri. Perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, propter nostram salutem descendis de celis, el encarnado es de Espíritu Santo, es María Virgen, el homo factus est. Crucifixus est pro nobis, Poncio Pilato, paus sepultus est, resurrexit tertia die, segundo Escrituras, et ascender in celum, seret ad esteram Patris, et iterum venturus est con gloria, judicare vivus e mortus, cuyo regno non erit fini, seren Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem. Qui ex Padre Filo che procede, qui con Padre Filo simul adorator con glorificator, qui locutus est per profetas, en unam santam catholicam apostolicam ecclesiam, confitum baptisma remissionem peccatorum, et expectu resurrectionem mortuorum, vitam venturi saeculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremos. Benedictus sit Deus Pater omnigenitus quae Dei Filius, Sanctus quoque Spiritus, qui affecit nobis cum misericordiam suam. Secula seculorum. Dominus vobiscum. Surus sum corda. Gracias hagamos, Domino Deo nostro. Vere dignum eiustum, secum salutare nos tibi sempre rubica e gracias agere. Domine, Sante Padre Onipotens Eterno Deus, qui cum unigenito Filio tuo Spiritu Sancto unus es Deus, unus es Dominus. Non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantia. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de filio tuo de Spiritu Sancto, sine differentia expressiones sentimus, ut in confessione vere semper neque deitate sine persones proprietas sine essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam lauren angeli aque arcangeli, cherubin quoque ad serafim, qui nos esam clamare quotidi,
una voce dicente: Santus, Santus, Santus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Per omnia secula seculorum. Oremos, preceptis salutaribus moniti, divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra. Sicure nos dimitibus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentationem. Per omnia secula seculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Mis reatri vesti unipotens Deus, mis peccati vesti obeduca vos a vita metam. Dulgentiam, solutionem, remissionem, peccatorum vestrum, triva vobis unipotens misericordis Domini. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine nostrum dignus, surintre sub tectum meum, satantum digvavos honavitur anima mea. Domine nostrum dignus, surintre sub tectum meum, satantum digvavos honavitur anima mea. Domine nostrum dignus, surintre sub tectum meum, satantum digvavos honavitur anima mea. Thank you.
Benedictimus Deum Celi, coram omnibus viventibus confitemur ei, via feci nobiscum misericordiam suam. Domine, vobiscum. Oremos. Proficio nobis a saludem corporis seranime, Domine Deus nostro, via sacramentus sceptio, Sempiterne Sante Trinitatis, eiusdemque in individu unitatis confessio. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vive regna tade Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Principio era verbum, verbum erat apud Deum, Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sum, sin ipso factum est, nequerquod factum est. Ipsa vita era lux humine, lux in tenebris, luce tenebra non comprenderum. Fuidum omissus ad Deo, crumen era Ioannis. Hic venit testimonium, testimonium per vere de lumine, ut omnes creerent per illum. Non era ille lux, erud testimonium per vere de lumine. Era lux vera, qui luminem omnem, omnem venienten in un mundum. In mundum era mundus, per ipsum factus, es mundus eum non coniovit. In propria venire sua non receperum, quod auto receperum eum, derit eis potestatem filius Dei fieri. Isque creor nomine eius, conones sanguinibus neques voluntate carnis neques voluntate viri, ser ex Deo nati sunt. Verbum caro factum est. Reabitabili nobis virimus gloriam eius, gloriam quasi unigenite a Patri, plenum gratiae veritatis. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos, desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros todos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama. Por la intercesión de la gloriosa Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha, misericordioso y benigno, las preces que te dirigimos. Por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. Por el mismo Cristo nuestro Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla y sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo
para la perdición de las almas. Amén. Corazón sagradísimo de Jesús. Corazón sagradísimo de Jesús. Corazón sagradísimo de Jesús.